Bueno, y me encuentro con Estela Maris Loduca de Letual. Estela, como siempre, es un placer y el agradecimiento por darme la oportunidad de estar siempre en el programa, que es un gusto, y en esta temporada 2019 con muchísimos nuevos cursos que siempre Letual va, digamos, a la vanguardia, ¿no? Hola, ¿qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Realmente el gusto es mío de que estés una vez más en nuestros inicios de temporada, ¿no? Porque realmente durante este mes de marzo hemos estado iniciando prácticamente desde la segunda semana, después de los carnavales, muchísimos cursos, los tradicionales, los que la gente siempre nos elige realmente, como el de peluquería. Ahora estamos justamente trayendo un equipo de Córdoba muy, pero muy importante, que es el equipo técnico que trabaja para Silkay en Córdoba para dar nuestros cursos de perfeccionamiento de peluquería durante este cuatrimestre. Así que realmente esperamos que aquellos que quieran reforzar sus conocimientos no dejen de visitarnos en este cuatrimestre. Tenemos el 8 de abril el lanzamiento con un atelier en donde estarán estas personas muy, pero muy reconocidas de Córdoba. Tanto es así que el 1 de abril están lanzando la temporada en Córdoba y el 8 de abril estaríamos haciendo lo mismo acá en Río Cuarto. Yo les pido de que, si les interesan los nombres y todo, entren a nuestras páginas, que van a poder incluso seguir la trayectoria de ellos, ¿no? Gente que ha trabajado en el exterior, que ha tenido trabajado para grandes marcas, no solamente para Silkay, sino reconocidos en distintas marcas. Es por eso de que los invito muy especialmente a este curso, al curso de perfeccionamiento de peluquería, porque este cuatrimestre se viene con toda. También, por supuesto, los cursos que hoy día están tan de moda, como el de corte masculino y barbería, que los estamos empezando también en abril, el curso de cortes unisex, que eso sería únicamente corte. Como nuevo, como algo que a la gente le puede interesar y que todavía no está bien divulgado, y me interesa a través de este medio, más que hablar de otros cursos, en realidad tener esta posibilidad, estamos iniciando un curso de colorista. Es decir, para aquella persona que no le interesa toda la peluquería, que quiere ser colorista y hacer una especialista en color. Es un curso que empezamos desde la base, vale decir, no hace falta ser peluquera para después dedicarse al color, sino directamente ella dentro de la peluquería va a ser especialista en color. Esa persona va a tener un curso básico primero de cuatro meses y después va a seguir con los perfeccionamientos que se van a dictar en forma continuada, y en 10 meses sos colorista y sabes todo lo de color. Entonces, eso está muy bueno y creo que puede llegar a interesar al que no le interesa toda la peluquería completa. Así como tenemos el curso que es nada más que de corte, y tenemos cursos nada más que de peinado. Hoy día hemos logrado lo que muchos años yo lo pensaba como un sueño, de poder hacer de que la profesión se haga lo mejor parte por parte. Entonces, podés hacer lo que te interesa primero, color. Después a lo mejor haces corte, a lo mejor haces peinado o haces todo. ¿Te das cuenta? Entonces es como realmente una oportunidad para todas aquellas personas que necesiten a lo mejor una salida laboral rápida y estar bien preparados en eso, que si no, normalmente cuando haces el curso de peluquería completo te lleva dos años, te lleva un primer año de básico y otro segundo año de los perfeccionamientos. Así que bueno, aparte de seguir con todos los demás cursos, como siempre, la parte de modelo que hemos empezado esta semana con la visita de Ignacio Larrea, sí, realmente fue muy, muy interesante la charla con él, gustó muchísimo, tanto a los alumnos que ingresaban como a los que volvían para hacer el perfeccionamiento. Fue una jornada muy, pero muy divertida, muy linda. Las imágenes. Yo aprovecho esta oportunidad que te tengo para varias cosas. Primero, para comprometerte para que en el programa que viene sigamos hablando acerca de esto. O sea que quiero que estés presente nuevamente la semana que viene. Y segundo, para agradecerte por todo esto que uno a veces, en alguna nota lo hemos hablado, porque a veces uno ya está tan metido en el negocio que no lo ve
que es hoy el resurgimiento nuevamente de estos oficios, de estas profesiones que nos dan de comer, digamos, a corto plazo, y eso es lo importante también, porque muchos, más allá de que es una pasión, una entrega a través de un oficio, de una profesión, también tiene que ver con esto que hoy todos necesitamos, que es llevar un poquito más de plata a nuestra casa, así que esto es buenísimo. Indudablemente, en lo que nos destacamos y en lo que hemos hecho bastante hincapié este año es en eso, en la rápida salida laboral. Por ejemplo, este año estamos poniéndoles mucha pila a raíz de ese gran programa que fue Corte y Confección. También hemos puesto nuestro curso de Corte y Confección, que viene realmente en 4 meses a dar también una salida laboral. Y con Ignacio, que los tiene como la gran protagonista, todos lo estamos siguiendo a él. Así que bueno, Estela, siempre te has caracterizado por eso, por tener en tu staff de profesionales destacados que hacen que también se haga un combo completo entre lo que es, digamos, la carrera, los profesionales y, por supuesto, los futuros profesionales que se largan al mercado. Sí, bueno, Ignacio vino como invitado, ¿no es cierto? Invitado especial a este ciclo que hemos dado en llamar ciclo de diseño y moda. Bueno, la vara está bien alta, así que bueno, sigamos por más, te seguimos acompañando en el próximo programa, seguimos con más gente de L'Étoile, en donde vamos a seguir hablando de todos estos cursos que los tienen a ustedes en este 2019 como realmente un gran referente. Muchas gracias, Estela. A vos, Marisa, muchas gracias.